Esta es la nueva plataforma en tus redes sociales. Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bien, amigas y amigos, gracias nuevamente por estar en otra edición de Controversial 603. Este es su amigo que les habla, el licenciado José Miguel Pérez Villanueva. Recordándole que Sistema 603 es tu nueva plataforma digital. Síguenos y danos like en Facebook, en YouTube. Recuerda que durante horas de la tarde vamos a montar el programa y lo vamos a tener en el canal de YouTube, que me dijo ya Alejo que nosotros ya hemos pasado entre los programas que se transmiten por Sistema 603. Tenemos en exceso mucho más de 100 programas. Esto, así que te invitamos a participar. Hay un montón de programas interesantes. Aquí hace un mes atrás teníamos al jefe de FBI de Puerto Rico, el señor Joseph González, y estaba hablando de lo que está pasando hoy. Él no dio detalles ni dio nombre, pero él estaba hablando de lo que está pasando hoy día con la cuestión de los arrestos y con la cuestión del tema que vamos a tocar en el día de hoy. Estamos en Instagram, en Twitter, y usted nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, desde aquí, desde Sistema 603. Así que usted puede entrar, nos puede buscar en Facebook, nos puede buscar a través de las plataformas del licenciado José Miguel Pérez Villanueva y tanta gente que hace el share, o más tarde nos puede verificar en nuestro canal de YouTube. Entonces, estamos hoy en una semana, varias semanas, donde la picota pública tiene un tema, y hasta ayer que se habló del aumento de agua, un tema único y exclusivo que se ha atendido por todos los medios noticiosos del país, por todos los medios de comunicación y por todos los analistas y los pseudoanalistas de política del país. Tema importante, la corrupción en Puerto Rico, que nos está arropando, nos roban el capillo, nos dejan de dar servicio y mientras tanto los políticos, pues mire, muy bien, gracias. Y como este es un tema que no solamente requiere, aquí nadie es experto, pero requiere que nosotros lo discutamos con la función principal de este programa, que es orientar a la gente, es darle quizás otro punto de vista, clarificar si podemos hacerlo algunas dudas. Esto, en el tema este de la corrupción, me tomé el atrevimiento de sacar un amigo casi de la cama. Me dijo, eso es madrugar. Un amigo, un compañero abogado, un compañero de estudios también, porque somos de la misma época. Y tengo el honor de presentarles a ustedes en la mañana de hoy al licenciado Narciso Pagán Valentín. Sí, muy buenos días, Fidel. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un placer para mí, ¿verdad?, en esta mañana poder compartir contigo y con toda la audiencia. Narciso es medio analista, porque yo nos seguimos en las redes sociales y a veces le escriben lo mío, a veces yo escribo lo de él, pero obviamente Narciso, que es una persona, un abogado muy inteligente. Y bueno, de esa clase de nosotros, que allí todo, allí era crema de abogado lo que sacó esa clase de estudioso de derecho para aquella época. Pero también estuvo en algún momento tentado por la cuestión de la política, participó en algún momento de la política. Y no es que él sepa por la cuestión de la corrupción, es que él sabe porque estaba allí y él ve cosas y dije, me atreví, yo tuve el atrevimiento de llamarlo. Y vamos a hablar hoy como dos amigos abogados que conocemos cuestiones de derecho, a tratar de ilustrar y a tratar de que la gente entienda. Narciso, ahora nuevamente el agradecimiento para que tú compartas con nosotros aquí en este programa la cuestión de política. Y la primera pregunta que viene rápido al tapete, corrupción en Puerto Rico, cuando el licenciado Narciso Pagán Valentín escucha esa palabra, ¿qué le viene a la mente? Bueno, primero vamos a aclarar algo. Lo de inteligente. Inteligente era mi padre, que aprendía sin que tuviera que tener experiencia. Yo no soy tan inteligente, yo he aprendido por los golpes que me ha dado la vida. Yo he aprendido del error, cometer error y enmendarlo. En cuanto a la corrupción. Ese tema, cuando llega a la mente de una persona que inclusive hizo sus pininos en la política y ve que esto es tan Narciso que ya uno no sabe quién va a coger y no sabe quién está limpio y quién no está limpio. Fíjate. En cuanto a la corrupción, es algo bien complejo, mucho más complejo de lo que uno piensa. Aquí se sabe más que el frosting. Aquí no se sabe con cuán profundo y cuán lejos y cuánto hace que están robándose el capillo. Y es triste porque, fíjate, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú has votado por un corrupto?
Nunca. Tú nunca has votado por un No, corrupto. pero es que no lo sabemos hasta Yo que los cogen. nunca he votado por un Pero corrupto. hemos votado por gente que después posteriormente se ha demostrado que estaban Claro, corruptos. uno vota por personas que uno entiende que son personas que están limpios, tienen un buen récord. Y cuando llegan, pues entonces empiezan estos actos de corrupción. O sea, no hay forma de no saberlo. Déjame hacer esta pregunta, Narciso, porque sé que tú pululaste con la política. Yo también he pululado, aunque yo nunca llegué ni a unas primarias. Pero cuando uno llega, yo pienso que uno llega con la intención de servir. Y servir en la política significa que te vas a ganar menos dinero que lo que se gana un abogado que tenga una buena práctica. Tú y yo se va a ganar menos dinero que el que se gana y que tiene un negocio. Primero, porque tienes libertad. Segundo, porque los límites son los que tú quieras llegar. Y tercero, porque es que va a la política. Se supone que lo que vas a recibir un sueldo. Más bueno o menos bueno, depende de dónde todo. Que si te toca en la legislatura, son como 70 y pico mil dólares. Si al final del camino terminas como juez, son quizás 90 si eres juez superior. Pero no da más nada eso. No hay más nada. Ese montón de gente que uno piensa que llegaron. Y entonces estamos viendo, ¿no? Ahora que es alcalde que se fue, alcalde que viene. Legislador que está y el legislador que estaba. El alcalde con el ayudante. O sea, a todo el mundo ahora. Fíjate, por lo menos en mi caso, cuando yo decidí correr, ¿verdad?, para la presidencia del Partido Popular en Añasco, estamos hablando en el 2006, ya yo tenía 10 años en la práctica. La intención mía en realidad era dejar un legado, o sea, levantar Y un de hecho, pueblo. estabas molesto por cómo estaba la cosa allá. Sea, yo veía un pueblo muy bonito, con buenos recursos, un pueblo que se podía explotar, un pueblo que tú lo podías sacar adelante, que entiendo que podía ser. Está pegado de Mayagüez, que para empezar, Sí. siempre que tú estás cerca de una ciudad, eso te da potencial. Y con la diferencia de que, a diferencia de Mayagüez, nosotros tenemos buenas playas. O Sí, señor. sea, nosotros tenemos buenas playas. Añasco es un pueblo que lo atraviesa la número 2. O sea, un pueblo por el que tú tienes que pasar. Claro, es obligado. Y entonces yo pensaba que en Añasco se podían hacer muchas cosas. De hecho, hay otra cosa que tiene Añasco sobre Mayagüez y lo sabemos. Cuando tú te entras por el McDonald's, la primera entrada cuando vamos de Aguada o de Aguadilla para Mayagüez, donde está el Walgreens, el McDonald's, todo ese grupo de ese shopping center, que esa es la variante, la entrada de la variante, Sí. correcto. Si te metes a mano derecha, eso es casi como el área de playa, y si te metes para el otro lado, es el área de pueblo. Pero hay unas urbanizaciones que yo recuerdo cuando empezaron, hay como tres o cuatro, y yo recuerdo los precios que había y los precios que hay ahora. Porque mucha gente que, por ejemplo, trabaja en Mayagüez, en vez de vivir en Aguadilla, o en vez de vivir en Aguada, o en vez de vivir en propio de Mayagüez, o vivir en Cabo Rojo, que es la segunda, después de Mayagüez, la gente se fue para Cabo Rojo. Pues ahora la gente, como dice, espérate, Cabo Rojo está caro también, déjame irme para Añasco. Así que, como tú dices, creo en que tiene posibilidades, que tiene urbanizaciones que te demuestran que el precio ha sido consistente y sube. Y tiene terreno, aunque tiene mucho terreno internet, tiene terreno todavía para desarrollar. Pues yo pensaba que en Añasco se podían hacer muchas cosas y estaba dispuesto en ese momento a sacrificar una práctica por lo que yo entendía, pues que era un ideal. O sea, Sí. es que a veces pecamos de idealistas, de soñadores. Somos muchos en Sí, ese vagón, somos muchos. y nuestra mayor debilidad muchas veces es que somos idealistas. Y pensé que se podían hacer muchas cosas, pero ¿qué pasa? Tan pronto entro a la política, me encuentro con una muralla que no me dejaba atravesar, y es estas personas que están acostumbrados al poder. El sistema, los que tienen el gajo, los que Sí, tienen el control. las personas que llevan muchos años arraigados al poder y no los quieren soltar. Entonces, si tú eres la persona que tienes criterio, si tú eres la persona que no estás dispuesto a decir que esto es negro cuando en realidad es blanco, viceversa, pues tú no vas a encajar bien en ese grupo y Chocan. rápido, rápido te van a mostrar una resistencia. Y entonces, volviendo, ¿verdad?, atando esto con lo de la corrupción, yo recuerdo que en esas primarias, cuando yo decido correr, a nosotros, por ser una primaria privada para elegir el presidente del Partido Popular, nos querían hacer pagar incluso las papeletas, la gasolina del camión que la llevaba, el peaje, el conductor, nos querían hacer pagar todo eso. Y en un momento dado, pues estuve dispuesto a hacerlo. Luego, pues el partido optó por pagarlo. Cuando se da el resultado de la primaria, al poco tiempo, yo tengo la noticia de que los que me querían hacer pagar a mí unas primarias estaban pagando trajes de 3 mil dólares. Y ese fue el primer disgusto que yo El tuve. primer galletazo. Sí, ese De fue el. hecho, en estos días hubo primaria, la semana pasada hubo primaria y había creo que seis personas, ¿verdad?
porque vi eso en el Añasco para el Partido Popular, había como seis candidatos. Y el disgusto es tan grande, Fidel, y no solo con el Partido Popular, con el Partido Popular, el PNP, con todos los demás. El disgusto es tan grande que, fíjate, cuando nosotros cogimos esa primaria, el que ganó sacó alrededor de 2.100 votos, 2.000 votos, 2.100. Yo pierdo y llego segundo y saco alrededor de 1.300. En esta primaria fueron solamente 1.306 personas a votar. Y había seis candidatos. Y había seis candidatos. Seis candidatos, ¿verdad? Seis, yo sé candidatos. Que eran muchos, yo vi la papeleta. No, y nosotros éramos cuatro, aquí había seis candidatos. Sí. Eso es para que tú veas el disgusto que hay con los partidos. Con el bipartidismo, o sea, rojo. Sí, hay un disgusto grande. Y entonces, cuando tú te encuentras y ves esa corrupción, que es una corrupción que ya está... Esa es la institucionalizada, sí. Cuando tú ves esa corrupción, pues dices, mira, aquí no hay espacio para mí. Y no es solamente, no es solamente el Partido Popular, no es solamente el PNP. Yo quisiera decir, como dijo una vez, recuerda Guillermo Gil, ajá, que dijo una vez que la corrupción tenía nombre y apellido, que era el Partido Popular. No diga eso duro, que eso está sonando allá en San Juan. Eso yo lo dijeron. Sin embargo, yo ahí digo que se equivocó. O sea, la corrupción, aunque yo quisiera decir que tiene nombre y apellido, no, la corrupción ya esto está en toda nuestra sociedad. Está como política, coma, el arte es robar, se mete a la política y en términos generales, sí. Mira, yo recuerdo cuando me crié en Aguada, yo estoy de Aguada y de Aguadilla, pero me crié muchachito ya, y a los 14 años regreso a Aguada y estoy allá. Aguada era un pueblo donde había muchos boliteros. Y el alcalde de en aquel entonces, Yuyo Comán, defendía a los boliteros, primero porque lo ayudaban a hacer campaña, hacían la fiesta, o sea, y segundo porque Yuyo era un tipo de pueblo, indistintamente que usted estuviera o no estuviera con él, pero un tipo de una persona de pueblo que llegaba a la fiesta. Y yo recuerdo que yo decía, es un escrito como en el noveno grado, algo así, y yo hice un escrito, un ensayo, que siempre yo he sido medio abogado toda la vida, y decía que en mi pueblo, uno de los pacos decía, en mi pueblo es mejor ser bolitero, ¿por qué? Porque los boliteros en mi pueblo tenían respeto, tenían honor. Tú le decías, dame el 038 y eso no fallaba. Y si fallaba una vez, te liquidaban porque todo el mundo sabía que tú te olvidabas o que no pagabas. O sea, así de serio el asunto ya era en aquel momento el asunto de la política, que un bolitero tenía, desde el punto de vista del pueblo, la gente lo respetaba más que el político. Fidel es como el que no pagaba una apuesta en una gallera. Exactamente. O sea, qué mal te iba a ir si tú no pagabas una apuesta en una gallera. Por eso que dicen que el deporte de los caballeros, porque tú das palabra y das palabra 20 veces y cumples a 20 personas. Pues fíjate, eso tú sabes que me recuerda, no sé si recuerdas hace dos cuadrenios, cuando muere Héctor Ferrer, ajá, recuerda que el hermano de él, Eduardo, creo que es el nombre de él. Ajá, el que es abogado. Eduardo Ferrer. De hecho, Héctor también era abogado. Pues Eduardo Ferrer corre para la Cámara por acumulación y gana. Uh-huh. No tardó como dos, tres meses que renuncia. Dice, esto no me da para vivir. Y renunció. A mí esa noticia me cayó como un balde de agua fría. Porque en ese momento pude pensar que era falto de humildad. Pude pensar que era falto de vocación. Que le dieron algo mejor para que se fuera. Pude pensar que era, bueno, tantas cosas. Pero tú sabes que hoy día lo único que yo no puedo decir de él, que fue deshonesto. Claro. Porque a pesar de que me cayó mal su noticia y me cayó mal de decir que se iba porque no le daba para vivir. Pero fue honesto porque la realidad es que el sueldo de un político, por ejemplo, un legislador está como los 70 mil dólares, ya creo que no le dan ni dieta, no le dan mucho más. Pues mire, con 70 mil dólares usted puede pagar un cajo adelantado, usted puede pagar una casa, usted puede criar un par de muchachos y usted puede ir a Disney quizás, no todos los años, pero un año sí, un año no, ¿verdad? Un año Santo Domingo y otro Disney. Esto, pero no daba a comprar fincas, ni cajos viejos, ni caballos de paso fino, ni para viajar mucho. Y usted ve, y ni para hacer riqueza, y usted ve políticos que están 20 años y entraron pobres y salen ricos. Pues entonces, hágame la matemática. Sí, simple, es cuestión de sumar y restar. Pero fíjate, y ese hombre, a pesar de todo, en este momento yo le doy las gracias porque dijo, me voy porque esto no me da para vivir, porque no opto por la segunda alternativa, que es la que están optando hoy día. Ajá. Dice, lo que me gano no me da para vivir, pero voy a empatar la pelea con esto que cojo abajo de la mesa. Sí. Voy a empatar la pelea con este soborno. Uh-huh. O sea, y eso es lo que pasa. Que lo que pasa es que hoy día llegan personas y llegan personas, tal vez, en un momento dado, pues llegan personas con una buena intención. Pero también dicen que... Y con un buen corazón. Sí, también dicen que de las buenas intenciones, con eso se pavimenta el camino al infierno. Mira, ¿no? Yo recuerdo, que lo digo muchas veces, antes de yo ser abogado, cuando viví en Estados Unidos, y fui agente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y trabajaba en impuestos. Y yo recuerdo que como parte de los entrenamientos, pues nos hablan de los sobornos, de los chantajes, todo. Y yo recuerdo que aquel, nunca se me va a olvidar, de todos los
agentes que me cocharon a mí, que fueron profesores míos durante esos 3 meses que estuve en entrenamiento, Joe Tutsil era el que daba las clases de fraude. Y las clases de fraude, yo, por ejemplo, yo estuve casi una semana cogiendo Rico Hack, y las clases de fraude, eso fueron 3 meses y casi siempre a la tarde había algo de eso. Y yo recuerdo que él decía lo siguiente: mire, usted puede ser la persona más honesta del mundo, pero cuando le ponen una faja de billetes de a 100, una faja de billetes, estamos hablando de 100 billetes de a 100, que son 10 mil dólares, cuando usted le ponen una faja de billetes de a 100, lo van a poner a temblar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un problema que resuelve con eso. Cambiar el carro, pagar los estudios de la nena, arreglar un carro esto, hacer la piscina, darle el viaje que no quería. Y requiere no solamente la honestidad de uno, sino es la fortaleza cuando estén peleando esos dos, el diablito y el angelito, cógelo o no cógelo. Porque es que te tientan. Y yo hablé de 10 mil dólares por darle un número. Usted sabe que en la política a veces escuchamos, nosotros abogados, que nos llega mucha información privilegiada, pero que llega un contrato y dice, mira, me dijeron que tenía que dar el 15% y el contrato es 1 millón, son 150 mil. O me dijeron, fui allá a tal sitio y me dijeron, ¿cuánto vale esto? 150, te voy a dar 250, pero me trae 50 en billetes en una maleta. Ese tipo de cosas es mucho dinero y te cambia la vida y te puede, una persona lo van a tentar. Y esto es como las tentaciones y el pecado. Usted tiene que ser más, dos veces fuerte para decir no y para no dejar que su mente empiece a trabajar para, pero ven acá, esto lo hace todo el mundo, esto me ayuda, con esto resuelvo, con esto salgo de pobre. Eso a mí siempre, eso lo he tenido así, porque no crea que en todas las cosas, cuando tú tienes una profesión y te va bien, no crea que las tentaciones llegan. Llegan las tentaciones de dinero, igual que llegan las tentaciones de mujer, las tentaciones del juego. Todas son malas, pero todas llegan. Fíjate, en cuanto a eso que tú dices, mencionaste algo bien importante. Cuando vemos cuál es la raíz de todo este mal, no es otra cosa que el amor al dinero. Correcto. El amor al dinero es la raíz de todo nuestro mal de corrupción, el amor al dinero. Yo recuerdo, pero es el amor al dinero sin trabajarlo, porque yo soy capitalista y yo creo que tú trabajas y tú prosperas a tu capacidad. Uh-huh. Pero el problema es que la gente se mete en la política y quiere hacerse rico bien facilito. Fíjate, yo recuerdo un cantante fallecido que él decía que todo esto se resolvía si le ponías fecha de caducidad al dinero. Y decía, pues le pones fecha de caducidad al dinero porque después de un tiempo el dinero no te va a servir, no lo puedes acaparar y no va a tener poder sobre la persona. Pues entonces no vas a querer mucho dinero. Exacto, porque no te sirve de nada. Claro. Pero fíjate, tú mencionaste algo bien importante. No es malo tú tener dinero. No, ni tratar de quererlo. No es malo tú tenerlo. Prosperar es algo bueno. Siempre cuando tú trabajes para lograrlo. Claro. Es la eterna discusión que yo tengo con muchas personas. Muchas personas hablan del socialismo y dicen, no, que esto a todo el mundo por igual, ¿verdad? Que todo el mundo... Yo creo en algunos aspectos del socialismo, seguro. Yo creo que se ayuda al que no puede, bueno, al que no tiene que se le ayuda. Cuando vino aquel primer abogado, que digo yo siempre que doy clases de derecho, cuando damos la clase de litigación, el primer abogado famoso del mundo se llamaba Jesús y era de Nazaret, porque ¿a qué vino él? A pelear, a luchar por aquellos que necesitaban, por aquellos que no podían. Eso es un abogado y hablaba de socialismo porque él hablaba de igualdad. Seguro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo también estoy de acuerdo que a cada cual según su esfuerzo. Claro. Y eso es lo que tú mencionas. Yo quiero dinero. Yo quiero tener riqueza. Me la voy a ganar de una forma honesta. Pero mira, inclusive, para que traes ese tema antes de irnos a la pausa, inclusive la gente, porque aquí también nos dañaron la mente pensando que la independencia, que el socialismo y que el comunismo, que todas eran cosas iguales. Y cuando usted estudia se dan cuenta que son cosas distintas, pero no vaya más lejos. Es que los principales países comunistas que se conocían, China y Rusia, no son países comunistas ya. Tienen algunos sistemas totalitarios, pero yo que he estado en China 2 veces, Rusia no he estado. Yo llegaba a hablar con gente de negocio. En un día estuve un día completo con gente de negocio en el último viaje que hice en China. Y mientras mi partner de viaje estaba bregando con las máquinas que finalmente compró, yo estaba sentado con los dueños y decía, no, aquí te cobran el 30% de impuestos, pero tienes que pagarlo. Si no lo pagas, tienes que la cárcel. Y cuidado que te toque, que te liquiden, que te fusilen. Pero también me dijo, pero el gobierno te va a ayudar, te va a proponer. Tú le haces una propuesta al gobierno. No es como aquí, que aquí no, a ti boricua, vamos, el gobierno le da... a un chino que venga, pero a Pérez Villanueva y a Narciso Pérez no te da nada. Ahí es donde fallamos. Entonces, ¿qué pasa? Son economías que se han convertido en economías sólidas. Claro que hay corrupción, claro que hay corrupción. Y en Rusia también hay corrupción. Pero también hay otras. Por ejemplo, Rusia nadie puede hablar que ha desarrollado mucho en la cuestión energética. Ellos están allá encejados con yo no sé cuántas sanciones, van más de 1,000 sanciones, pero están limpiándose las uñas porque después yo tengo gas. Yo tengo petróleo y tú no me lo compras, pero este me lo está comprando barato para vendértelo a ti caro. Y a mí no me importa porque yo no quiero salir de él. En esa
Etapa, estamos. Vamos un momento a la pausa, Alejo, que tenemos que obligatoriamente para los que pagan este programa. Regresamos con el licenciado Narciso Pagán Valentín, de aquí, del pueblito, de un pueblito de manera no despectiva, de manera bonita, el pueblito de Añasco, que es el pueblito hermano nuestro. Regresamos. Regresamos en breve a Sistema 603. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura en la Avenida Victoria de Aguadilla. Llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la Avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema603envivo@gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, NotiOeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603@gmail.com. Sistema 603 y NotiOeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Bien, amigos, de regreso aquí a Controversial con la grata compañía de nuestro amigo el licenciado Narciso Paga Valentín. Narciso, te pregunto lo siguiente. ¿Te sorprende a ti cuando nosotros que trabajamos muchas veces con el derecho criminal y bregamos con gente que obviamente comete actos delictivos o que son acusados de actos delictivos, de una u otra manera, pues llegan a la oficina a nosotros. Cuando surge esto de que un alcalde, el que estaba, el que viene, cuando surge esto del alcalde, el ayudante del alcalde, el contratista, te pregunto, cuando tú ves eso, ¿qué te impresiona? ¿Cómo es la impresión tuya de eso? Que se ve, como dice Iglesias, hopeless, sin esperanza. Fíjate, muchas personas piensan que Puerto Rico necesita leyes más severas. Yo entiendo aquí que no. Aquí estamos overpopulate de leyes. Estamos sobrepoblados de tantas leyes. Que las leyes las tenemos. Y aún así, eso no sirve de disuasivo para que la gente cometa actos de corrupción. Esa te la voy a contestar. Aquí tienes un jonrón por ahí. Párate ahí un momento. ¿Por qué? Cuando tú has visto que un político, número uno, le metan, después de los 8 años de Fajardo, que después salió y dice, ¿cuánto coge de pensión? Yo cojo 8,000, pues 2,000 para nosotros y 6,000 para ti. Yo, si hubiese sido juez, le digo, pues 2,000 para usted, que es mejor de lo que se gana un maestro, que es lo que empezó a hacerle Víctor Fajardo. Y 6,000 para el Estado, para que empiece a devolverle eso. Cuando empiecen a hacer esas cosas, yo creo que podría ser una manera disuasiva. No te metas porque te van a quitar lo que te robaste y lo que pudiste haber hecho en el futuro. Oye, tú recuerdas, eso que tú me hablas, me recuerda una película. ¿Tú recuerdas aquella película American Gangster? Denzel Washington. Cuando a él lo cogen, ajá, le dicen, tienes dos opciones. O te pudres o te damos una posibilidad. O vas a vivir en la cárcel. Ajá.
O vas a vivir fuera como el hombre más pobre. Y él escoge vivir fuera como el hombre más pobre. Y eso, o sea, tienes mucha razón. El problema es que estas personas cumplen y cuando salen, mira, salieron bien, tienen dinero, una condena corta y salen con Y dinero. vamos, mira, aquí sin, como esto es sin tapujos y aquí no tenemos miedo y aquí sí que no nos callan, porque ni la emisora nos pueden callar porque tenemos sociales, mi mía. Mira, la realidad es que cuando tú miras casos, Julia, ¿qué le 6 meses, un día de restricción domiciliaria, que eso es una probatoria, pero estás en tu casa y puedes trabajar de tu casa. Vamos más cerca de una persona que conocemos y que respetamos. Maritere le dan 6 delitos menos graves en una probatoria que tú sabes que eso es igual a cero. Entonces, perdimos el tiempo con la Oficina de Fiscal Especial. Lo de Maritere lleva 7, 8 años. Para 12 delitos menos graves, que los 1.200 pesos que la gente no sabe son los $100 que usted tiene que pagar cuando hace alegación por un caso criminal menos grave. Si fuera grave son 300 y si es menos grave $100. Así que todos esos disparateros que hablaron por radio y por televisión, los 1.200 no es una multa. Es que hay una ley En especial que especial. dice cuando usted hace alegación, no ve el juicio, pero tiene que pagar 100 pesitos por ¿Y caso. dónde está trabajando? Y está trabajando hasta los, no sé si ya, todavía está hasta el municipio de La Premia, porque en esos 8 años no ha sido senadora. Y volvemos, no tengo nada, yo conozco a Maritere, tengo respeto, pero el récord público está ahí, está trabajando con otro municipio. Yo no tengo problema en que se ganen los chavos, pero se debe ganar los chavos. Si le falla al Estado, si le falla al pueblo, debe ganarse los chavos que también son del pueblo, porque los O del sea, municipio de Arecibo son también del pueblo de Arecibo, porque son del tú me pueblo. dices a mí que vas a emplear al cabro para que vigile la siembra de lechuga. Esa es la manera de decirlo. Vamos a otro más. Todos estos alcaldes que están levantando las manos, todos, por lo menos el de Guaynabo no levanta las manos, creo, pero el de Cataño ya levantó las manos. Santa María, que es el abogado de toda esa gente levantó las manos porque están buscando condenas que probablemente van a ser condenas en probatoria. Y si usted económicamente tiene negocio, económicamente, una probatoria no es nada malo porque usted puede seguir trabajando, no puede trabajar con el gobierno. Pero puede ser que es abogado, puede seguir siendo abogado. Y si jobaste lo suficiente, pues vive como abogado, trabaja un jato y como quiera vives como un rey. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar un policía para Hoy retirarse día y 30 y pico de años, lo que da es pena cuando hablo de que los he traído aquí, inclusive cuando habla, mira, Pérez, los que nos fuimos antes con 55 y 35, ahora tienen que esperar la hora hasta coger el seguro social a los 60 y ahí lo toca como los 66 o 67 años. Ok, o sea que si usted lleva 30. Recientemente hablaba con el coronel Miguel Josado, que era el jefe de tránsito de Puerto Rico, amigo mío, de aquí del área de Aguada, y le dio 38 años. Y me dice, y me fui, gracias a Dios que me fui. No sé si algún día me tardé en la pensión, pero si no me voy, estuviera hoy diciendo, no, todavía no tengo la edad para retirarme. Llevo, y hace como 5 años que se fue él. Y entonces tú me dices que un político, ponle que lo pescan, ¿verdad? Lo atrapan. Estuvo 8 años político y lo pescaron. Ok, te hace 5 años de cárcel. Que no los hacen, yo no he visto ninguno con 5, hace años, en Pero generaciones. vamos a decir que fueron bien severos con él y hace 5 años de cárcel. Cuando sale esos 5 años, le hicieron pagar todo ese dinero que la persona adquirió de forma mala vida. Se lo hicieron pagar, no se hicieron pagar. Que ¿Dónde está el dinero? se lo quitó al pueblo, porque la realidad es que cuando hay un acto de corrupción, ¿quién lo paga? El pueblo. Y Porque dime si le tú. aumentan la recogido basuro, lo paga usted. Y si le aumentan la aportación por la brea, usted también la va a pagar por esos chavos del Y pueblo. dime tú si ese dinero que la persona obtuvo de una mala manera no es mucho más que ese retiro que ese policía que trabajó 30, 40 años va a cobrar. Volvemos, cuando dije cuando hice el ejemplo de Víctor Fajardo, a quien nunca he conocido, nunca he visto, pero simple y sencillamente por el récord público puedo hablar. Yo dije, cuando dijeron, se lo hubiera hecho, yo La dije, ¿qué? pensión más alta que hay que darle Claro, aquí, yo lo hubiera ¿no? dicho, pues claro, yo lo hubiera, yo las pensiones esas que son como las Cádilas, yo lo hubiera dicho, no, no, usted va a coger cuánto le toca, porque él es del magisterio de educación, cuánto le toca al maestro mejor pago, al maestro que da clase, mejor pago en una pensión, pues saben, no le toca ni $2.000. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, le vamos a dar 2 veces para que no se queje, va a tener una pensión mejor que cualquier maestro y el resto usted me lo va a enviar para acá, para hacerlo sufrir, porque es la única manera de poner un ejemplo para que el que viene diga, diantre, si me cogen y tengo que cumplir y salgo culpable, me van a quitar entre otras cosas los bienes. Y eso no es una cosa complicada.
Cuando yo trabajaba con el Departamento del Tesoro, una de las cosas que nos enseñaba era buscar los estilos de vida. Y los estilos de vida de una persona son cuántos, que nosotros lo hacemos los abogados cuando bregamos con las pensiones alimentarias. Claro. La persona dice que se gana limpio, trabaja 40 horas, trabaja 7 y pico, 8 y pico como está ahora, se gana 1.400 pesos y le sobran limpio 1.000 pesos, 1.100 pesos. Y tienes un vehículo 4x4. Que o un BMW. O tienes un gelo caro, tienes, estás emprendado, tienes una casa cara. Entonces, cuando te suma, ¿cuánto paga el BMW? ¿Cuánto paga la casa? ¿Cuánto gastaste? Pues cuando dice, pero ven acá, si tú gastaste 18.000 y lo que te ganaste fueron 12.000, ¿dónde salen los 6.000? Se llama estilo de vida, son pruebas que inclusive los auditores, los contadores que se dedican la vida a auditar, o los auditores, lo que se llaman los auditores forenses, que eso es un trabajo que hacíamos nosotros hace mucho tiempo atrás, pero eso se dedican a escarbar para ver cómo tú trabajas, porque cuando tú entras al gobierno tú tienes que hacer una serie de papeles. Llevar las planillas y decir, pues mira, yo tengo un capital de lo que sea. Tengo una casa, tengo un carro y tengo esto. Capital, 350 mil pesos. ¿Qué pasa a los 20 años si tú trabajaste ganando 70 mil pesos? Pues se supone que tú tengas esos 350, quizá valen 700. Pero no pueden valer 3 millones de pesos. Y no pueden valer 12 millones de pesos. En Puerto Rico no. Fíjate, tú acabas de mencionar algo que explica en gran manera por qué escogemos malos candidatos. ¿Por qué escogemos malos candidatos? Y lo escogen los partidos. Mira, los partidos deciden quién coge y quién no. ¿Sabes? Sí, los partidos desde arriba buscan seguir. No buscan ni a Narciso Pagán ni a Pérez Villanueva, claro, que se van a cuadrar y van a formar una gajocha cuando venga algo obligado. ¿Y por qué es que fallamos? Porque el requisito es que tú presentes las planillas de los últimos 10 años. Sí, señor. Pero cuando tú le entregas al partido las planillas de los últimos 10 años, alguien se da la tarea de investigar si tú vives conforme a lo que dice esa planilla. Así. ¿Verdad que ese ejercicio no lo hacen? No lo hacen. Por eso no se escogen buenos candidatos. Si esa investigación que tú hablas se diera al momento de escoger los candidatos y descalificarlos, te aseguro que muchos de ellos no estuvieran. Mira, yo tenía, Narciso, una teoría y era la siguiente. Yo creía que, inclusive en algún momento yo cuando pululé con correr en la política, yo recuerdo que yo me reúno con un líder importante del PNP, era aquí, yo soy estadista, eso todo el mundo lo sabe, no soy afiliado al PNP, pero en aquel momento se me acercan las personas y estaba pensando en, como tú dices, dejar un legado. Uno llega al momento donde tú quieras un legado para tus hijos, para tu comunidad, y uno podía hacerlo. Yo recuerdo que yo le dije, mire, si a mí me dan esto y esto y esto, yo puedo vivir sin que me paguen. ¿Qué yo quiero? Que me paguen los gastos de un vehículo y de la gasolina, porque todos los días había que pasar un jueves. Mira, y este político, no hagas eso, Pérez. Y yo creo que era bueno, primero porque iba a traer la atención, y segundo porque yo podía, dije, con lo que tú te ganas, que son 3 o 4 mil pesos, yo, si me dan una latitud de trabajar un día a la semana en la oficina mía y hacer otras cositas, pues uno, y acomodar un poco los gastos, uno puede hacer un sacrificio de 4 años y sobrevive. Pero esa es la figura del legislador, que era el legislador ciudadano. Exactamente. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues cogimos a los políticos y, por ejemplo, si tú eres maestro, yo decía, si usted es maestro, ¿cuánto es su sueldo? $30,000. Pues le vamos a dar los mismos $30,000 de maestro y le vamos a dar un estipendio de $1,000 mensuales para que usted compre un cajón nuevo y para que pague gasolina. Pues, y te salió en 30 que pagaba y 40. Porque lo que yo no creo, y vuelvo y te digo, no tengo problema con que nadie prospere. Pero ¿cómo tú vas a ser el policía que te ganas 25 mil pesos y te va a la legislatura porque te vas a ganar 70 y después viene todo el jebulú y viene la corrupción? ¿Entiendes? O sea, tenemos que poner una paga que diga, no, espérate, tú quieres ser legislador, tú quieres servir al pueblo, no hay problema, ¿cuánto tú te ganas? Ya, pues te vamos a dar los 30 mil pesos, te vamos a dar 1,000 pesitos para que cambies tu cajito por uno moderno y para que pagues la gasolina y para que comas. Y yo creo que una cosa así es razonable. Lo que yo no veo razonable es que si tú eres un empleado de 25 mil pesos, como maestro, que a lo mejor haces una aportación mayor que el legislador, porque en la legislatura lo que tenemos un chojo de tipos allí que lo que hacen haciendo proclamas. Pero eso yo decía, pero eso tendría sentido, porque entonces el que va allí ya hizo una vida, ya tiene unos recursos y dice, yo puedo venir a aportar, que es lo importante. Vengo a eso de legislatura todo el año aquí para seguir haciendo porquerías de leyes que no funcionan. No. Nos unimos esta semana, estamos 2 semanas libres, volvemos. Porque eso no lo hacemos en Puerto Rico, por eso lo hacen en un montón de sitios. Tú no tienes que estar sobre legislado, que es lo que estamos aquí, todo el mundo disparateando, metiendo a la gente más tiempo a la cárcel, y no hacemos ningún beneficio para la sociedad. Fíjate, lo que tú dices
esa figura del legislador que es ciudadano, que tiene su profesión, que únicamente sirve como legislador en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Que estamos en sesión. Pues esa figura lo que haría sería atraer a esa persona que en realidad tienen vocación. ¿Por qué? Porque no van a hacer un negocio, no van a hacer una carrera No, no se política, puede hacer rico. no se van a hacer ricos. O sea, esa persona depende de su profesión. Sí, señor. Y únicamente va allí en el tiempo en que estamos en sesión, ¿verdad? El tiempo que se está legislando para hacer una aportación. Y esa persona tiene vocación. ¿Qué es lo que falta ahora? La vocación. O sea, ahora todo el mundo se quiere volver rico y Ser político, en vez de hacer un negocio, nos hacemos políticos porque los daños son menores, las pérdidas son menores y hacernos ricos como que es más fácil. ¿Y por qué cogen la política? Porque las posibilidades de llegar son altas. Son altas porque ahora mismo, si tú eres un buen producto de mercadeo, o sea, tú consigues un buen relacionista, consigues a alguien que te haga unos buenos afiches, que te haga unos buenos cruzacalles, que te ponga bonito en una foto, y tienes las posibilidades que tú ganes, son muchas. Si sabes bailar, si te aprendes cuatro palabras, las dices bien. Corbett, me parece que era el nazi que fue el padre de todo esto, lo que se llama la propaganda de la política. No me recuerdo bien el nombre, pero uno de los asesores de Hitler, que fue el maestro en la cuestión de la publicidad y el mercadeo de Hitler, porque Hitler ganó, fue el primer líder que conocemos grande en la historia, indistintamente que usted esté en contra, pero era Goldberg, creo que era. Y él lo que utilizó fue una mentira que la diga muchas veces, se convierte en una verdad creída. Y entonces tenemos un problema que es que aquí, como tampoco tenemos límites, no los tenemos porque también hay decisiones del Tribunal Supremo Federal que dicen que tú no puedes limitar a un candidato, lo puedes limitar, ya vemos el problema que hay con el Super PAC. Pero cuando tú no le pones límite a una persona, como tú dices, te buscas un par de asesores. Yo recuerdo que Rosselló buscó entre las personas Joe que tenían eso Franco. aquí, perdón. Joe Franco. Franco y tenía, ¿cómo se llamaba el que tenía Caribbean Business? Que también era una figura importante en aquel momento, de tanto de Homero Barceló como de Pedro Joselló, que era una persona que tenía revistas, libros, periódicos, o sea, una persona que conocía mucho los modelos, una estratega espectacular, y muy brillante. Y eso es una de las cosas que le dio éxito a Joselló, que pintaron un muchacho joven, Bien médico, parecido, ojos bien azules. parecido, atleta, que de hecho, indistintamente de que la gente hable de que fue una de las administraciones públicas más corruptas, pero no hay duda que hizo mucha obra, muchas reformas. Y José, yo los lunes, a mí me cuenta gente que los lunes a las 4 de la mañana, si tú eras jefe de agencia, tú estabas allí, él estaba con una libreta. Pérez Villanueva, la semana pasada o la antipasada hablamos de tal, le di 30 días para que usted resolviera. Dígame dónde está eso. Estaba y le metía la La línea después de trabajar. última obra grande que tiene el país de Pedro Joselló. O sea, la última obra grande. Pero eso que estamos hablando, mira, es que ya los políticos se han dado cuenta que aquí con un buen mercadeo se llega. Si tú supieras el criterio Vino, mío, botella y baraja. sí, Y Vitomul, siempre digo yo. el criterio mío para escoger un candidato te va a parecer raro. Va a pensar que el criterio más tonto que puede existir es la foto de campaña. Ese es mi criterio. La ¿Sabes por bien qué? cara no bota, el más No, humilde. tan pronto yo veo una foto, comparo la foto de campaña con la persona en la vida real. Si no se me parece, no voto por él. Mira. ¿Tú sabes por qué? Si me mintió en la foto, en lo más Lo que sencillo, viene es ¿en qué peor. más me va a Pero mentir? quieres que te diga algo, mira, yo he tenido la suerte que quizás por las cosas que yo he hecho, particularmente en los medios y por la profesión de Uri, porque yo estaba metido en el deporte muchos años, yo he conocido a muchos políticos y yo recuerdo un político, no voy a decir el nombre porque sigue siendo mi amigo, pero yo le decía, pero ven acá, fulano, tú estás metido ahora en los juegos de baloncesto, que era donde yo estaba, y en los juegos de pelota, que también iba, y en esto y aquello otro, pero yo nunca te había visto. Es mi amigo, como si fuera tú, yo digo, fulano, y se echaba a reír. Porque cuando se metió en esas cosas fue cuando quiso ser político. Cuando no, él tenía un montón de actividades con sus hijos, con sus amigos. Ninguno tenía que ver con el deporte de masa ni con los juegos de pelota. ¿Entiendes? O sea, en otras palabras, no, para no poner el deporte que así no lo saben. Es como decir, pues mira, yo no hago nada de eso, pero voy al tenis, que eso es el tenis grupito. Hago golf por grupito. Pues mira, eso no es de pueblo. Entonces tú lo ves y a mí siempre me preocupa, ¿de dónde salió este cabezón? ¿Líder de qué? Porque todos son líderes. Y tú dices, ¿pero este es líder de qué? ¿De poner paquines? Eso no es liderato. Fidel, cuando yo recuerdo, cuando yo corrí esa campaña, se me acerca una persona que ya falleció, me dice, vas a perder. Y digo, pero ¿por qué tú dices que voy a perder?
Porque te estás perdiendo los entierros y los velorios, me dijo. Ah, esa es otra. Te estás perdiendo los entierros y los velorios, no estás yendo. Yo digo, pero bendito sea Dios, como yo voy a ir allí a una persona que no conozco y voy a despedir el duelo a una persona que no Qué conozco. más tu hipócrita. Y me dice, tienes que hacerlo porque si no, no vas a ganar. Así es, Y así es. así de deshonesto, así de deshonesta es la figura del político Lo hoy en triste día. es caso que la gente sabe eso Espera que tú lo y espera hagas. que tú lo hagas. Sabe y espera que tú lo hagas. Mira, otra cosa que yo siempre digo, siguiendo esa línea tuya, antes de que ya nos toque atrapado, viste que entonces nos envolvemos hablando y estamos como 3 horas. Hay otra cosa que yo siempre me preocupa. Cuando un candidato, un político, sea alcalde, sea ley, lo que sea, yo lo veo todos los días en una foto de alguien, ayudando a alguien. Mire, cuando aquí vino María, los políticos, yo conozco pueblos que decían, no pueden repartir la comida hasta que llegue el alcalde y el representante, o el alcalde y el senador o la senadora. Y la gente llegaba a las 7 de la mañana y toda esa gente llegaba a las 11. Y yo recuerdo porque en ese tiempo que fue para María, yo estaba en radio. De ahí es que sale el libro mío, que creo que fue el que te regalé, Sea la madre de María, coma, y otros políticos, porque nosotros criticábamos eso, porque cómo tú vas a poner una persona envejeciente que llegó a las 7 de la mañana buscando un plato de comida caliente, caramba, y tiene que esperar 4 horas en una fila. Mire, eso llora ante los ojos de Dios, pero Los entonces ve lo que trato. juguetes que le reparten a los niños el día de Que Reyes. ninguno, para que sepan, ningún político reparte nada de su bolsillo, eso lo reparten con los chavos, usted y mío, los chavos Claro. del pueblo de Puerto Rico, ni le regalan una nevera, que tampoco será, porque ellos, mira, venían a regalarte una nevera, apoyarte. Mire, señor, usted está, eso es un ñame. Ay, como si usted recoge la colecta de la iglesia y vea una fuerza, toma un 20 de esta colecta. No es lo mismo un 20 de mi bolsillo que un 20 de la colecta. La misma historia es. Pues eso son cosas que uno tiene que mirar. ¿Dónde estaba esta persona? ¿Qué hacía esta persona? Cuando era maestro, por ejemplo, un maestro de educación física, era un maestro que tenía voluntad, que después que salía se quedaba entrenando muchachos, que estaba envuelto en las ligas de pelota. De esas. Porque si tú me dices eso, digo, pues mira, pues el tipo por lo menos tiene vocación de deportista. ¿Entiendes? Está dando algo que no le paguen. Pero si usted lo ve que se va para su casa, no, porque yo tengo esposa y tengo un nene, todo el mundo tiene esposa y uno o dos muchachos, pues tú envuelves a los muchachos y a la esposa en lo que te gusta. Si no estás en eso, entonces tú vas a ser ahora político porque te pagan más y vas a estar a las 7, a las 8 de la noche en un juego de pelota, sacándote fotos con que le traiste, le regalaste el uniforme o le diste X. Ahorita, pues mira, yo creo que no. Vamos a otra pausa, Alejo, que es la última pausa del programa. Piqui se extiende con nosotros hoy el licenciado Narciso Pagán Valentín. Así que regresamos en breve. Regresamos en breve a Sistema 603. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Ceiba Baja de Aguadilla. Para citas llame al 939-43 385614. Pronto, pronta apertura. En la Avenida Victoria de Aguadilla llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la Avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información. En Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603. Teléfono 787-658-7092. Email sistema603envivo@gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Noti Oeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603@gmail.com. Sistema 603 y Noti Oeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. We'll be right back.
De regreso a Sistema 603. Regresamos nuevamente a esta edición en el día de hoy de Nos Arropa la Corrupción, junto al compañero abogado y amigo Narciso Pagán Valentín. Narciso, en este último segmento me gustaría tocar contigo, o sea, nosotros como políticos, como personas que estamos mirando la política, quizás nos toca decir qué cosas podemos hacer para mejorar. Y por ejemplo, tú has hablado de una cosa muy importante que se ha hablado, que es el legislador a tiempo completo. Lo que pasa es que los que pasan las leyes son los políticos que están allí, que no le conviene eso porque le vamos a quitar el chupete político. Te hablé también de alguna manera de decir, si usted es maestro, es policía, le vamos a dar el mejor sueldo del policía en su rango y le vamos a dar una participación mensual para que usted pague la gasolina, pague el cajo de sacrificio, y vamos a hacer eso junto con lo otro. Puerto Rico tiene que cambiar de alguna manera, porque esto aquí no vemos ni después de una pelota de quiebra que tenemos. ¿Ah? Después de lo que nos está pasando con la luz, con el agua, con los peajes, con las cajeteras que nos sirven, te siguen poniendo impuestos y no sirve. ¿Cómo nosotros podemos proponer ideas? A ver si alguien las recoge, o a ver si cuando terminen de recoger los políticos conjuntos quedan unos cuantos que vamos a arreglar esto, porque nos vamos a perder la silla también. Fíjate, en la conversación contigo surgió algo que yo entiendo que sería una buena medida. No se trata de legislar, se trata de que con los reglamentos y con las leyes que existen, tú implementarlo. Ok. Tú mencionaste una investigación forense en cuestión de la finanza. Uh-huh. Ok. Todos los políticos tienen que rendir 10 años de contribuciones. Las planillas por los últimos 10 años tienen que mostrar. Pues entonces no te quedes en eso, porque sería una estupidez solamente coger un papel. Eso es un requisito pro forma, que lo único que miran es que esté ponchada, que vinieron del Departamento de Hacienda para certificar que son correctas, y las acomodan y nada más viene. Y el papel aguanta todo lo que le ponga. Claro. O sea, pues entonces tengo un buen grupo de investigadores que investiguen entonces esas planillas con el estilo de vida de la persona. Nosotros los abogados trabajamos mucho con el demeanor. Ajá. O sea, el demeanor, pues, que la persona te puede decir una cosa, pero su expresión, te está diciendo un embuste, uno dice, este está te dicen otra cosa. Claro. Tú sabes que lo que está diciendo es mentira porque lo ves en su comportamiento. Pues una planilla, tú sabes que la persona está mintiendo porque lo ves en su comportamiento. O sea, como una planilla que se gana $20,000 al año, va a tener una casa que de hipoteca paga $2,000 mensuales. No hay manera. No hay forma. A menos que seas mago. Si se hiciera a menos que tu apellido sea Houdini. Si se hiciera esa buena investigación, podrías empezar a sacar mucho mentiroso, uh-huh, y mucho corrupto de tu papeleta. Y en adición a eso, es un efecto disuasivo, porque si usted, uh-huh, lo que vas a traquetear, dice, será de que si me meto allí, lo primero que me van a buscar, coger, me van a investigar. Hasta el side de los underwear. Pues entonces, esa es una buena medida. Otra medida, lo que hemos hablado, que vuelva la figura del legislador ciudadano. La persona que trabaja, tiene su profesión, y entonces únicamente va a servir. O su trabajo. O su trabajo, y va a servir de legislador en el momento en que están en sesión, en el momento en que se está legislando algo. Pues mira, el resto del tiempo la persona en su trabajo, te ganas la vida en lo que tú en realidad eres. ¿Qué va a traer eso? Eso va a traer las personas que en realidad tienen vocación. Yo me atrevo a proponer también que todos los puestos políticos tienen que tener un límite en tiempo. Por ejemplo, si usted va a hacer dos términos de alcalde y quiere seguir, pues sea ahora representante, o sea senador, o sea gobernador, o sea algo, o vaya a ser por una agencia. Pero en dos términos, tú tienes la capacidad de hacer. De hecho, en México el término de gobernador son 6 años. 6 años. Y tienes que hacer el milagro en 6 años. Entonces aquí le demos 8, 12, 15, no hacen nada. Y después terminan, como por ejemplo en el caso de Guayama, que la corrupción no era con el alcalde, la corrupción era con el alcalde que estaba, y cuando se fue dice, no, a mí me da 5,000 y los otros 3,000 se los das al que viene para que también él guise. Y se fueron los dos por choco y ya se fue uno de los ayudantes también. Es así, o sea, de verdad que tú no puedes dejar a la persona demasiado tiempo. Estas personas que han dañado su legado, incluso los deportistas. Ajá. Tú tienes el deporte excelente. Te voy a decir una cosa, está también manga por hombre. Yo no quiero hablar del Comité Olímpico de Puerto Rico, porque tú tienes que mirar cuántos atletas van y cuántos ayudantes, funcionarios, cuántos alcacuetes van a ver los juegos nada más. Tú tienes un boxeador como Julio César Chávez y un boxeador como Roberto Manuel Piedra Durán. Para mí, lo mejor que ha habido. Sin embargo, la última parte de su carrera daba vergüenza. Sí, señor. Porque no supieron cuándo retirarse. Y este es el problema. Tú te debes ir cuando todo el mundo te pide cuando que estás te quedes. En gloria.
No eso, te debes quedar. Cuando hizo Michael Jordan, todavía metía 25 sí. Y dijo, ya yo me voy porque ya las piernas me están aflojando. Recuerda, es mejor irte cuando la gente pide que te quedes a quedarte cuando la gente pide que te vayas. Y ese es el problema. O sea, ese continuismo. Aunque debe decirte una cosa, no es garantía. Porque el de Aguabuena lleva un año y tres meses sí, y ya está acusado. Y el de Macao, y hay unos pocos ahí que están, que no han empezado. Todavía hay varios alcaldes que se están mencionando que están en su primer término como alcaldes. Sí. Que vinieron, dice un amigo mío, es que vinieron a jugar desde el saque. Pero el pueblo de Aguabuena tiene una mala suerte increíble. El alcalde que estaba es un pillo que se declara culpable y el que llega es otro pillo ahora. O sea, salimos de uno y nos metemos en otro. No. Y no hay duda que en Puerto Rico también ha habido gente que trascendió. Mira, Marcelo Trujillo, que yo lo conocí, fue sí, mi amigo del deporte. Un tipo que respetaba mucho y yo honestamente, Marcelo vivía bien, pero Marcelo venía de la industria de ganar buen dinero y de acumular, porque él tenía un buen puesto con la gente que vende cigarrillos, que era una industria grandísima. Y después fue un alcalde noble de pueblo. Pues mira, murió, lo cambiaron. Pero contra, había antes alcalde que había cierto respeto y yo creo que antes si había corrupción era jobo, pero dejo. Es que hoy día es jobo. Decía un amigo mío, cuando el Partido Popular gana, dice, muchacho, aquí hay que jobar con calma porque tú sabes que es para algo. Y cuando ganaba el PNP decía, hay que jobar mucho y rápido porque esto es para 4 años nada más. Recuerda, hay una persona que yo admiro muchísimo, es Eudaldo Vice Galip. Ajá. Ese hombre yo lo admiro muchísimo. ¿Por qué lo admiro muchísimo? Ese hombre cuando decide retirarse, la razón que da es la siguiente. Me retiro porque no estoy dispuesto a mover el fondillo en una tarima para ganar voto. Así el hombre dice, llevo tantos cuatrenios y cada vez entro por ley de minoría, no porque la mayoría de personas votan por mí. Y yo no puedo creer eso. ¿Tú dices Eudaldito Báez de Mayagüez? Báez Galip, Eudaldo Báez. Ah, sí, el popular, sí, que también era una brillante, sí. Que te voy a decir algo también, sabes que yo he dicho lo siguiente y lo he dicho públicamente, lo voy a decir. La realidad es que el Partido Popular siempre lo que ha dicho, esto es lo mejor de los dos mundos. Lo que pasa es que seguimos siendo una colonia y todas esas cosas, pero la realidad es que es lo mejor de los dos mundos porque no pagamos. Tenemos una serie de beneficios y no tenemos una serie de obligaciones. Y el que ha vivido en Estados Unidos sabe de lo que yo hablo. Pero también digo lo siguiente: el Partido Popular, la encrucijada en que se encuentra, se la han buscado ellos mismos porque la gente más brillante no está nunca. ¿Se fue? Se fueron, votaron. Y siempre he dicho que por montones, aunque la gente dice, mira, la gente más brillante está en los partidos independentistas, y siempre he dicho, yo he destacado gente que era muy brillante. Pero donde había más, por montones, siempre fue en el Partido Popular. Pensadores, gente que hoy día está, por ejemplo, en radio y televisión, pero que era gente inteligente, porque nadie puede negar al profesor Ángel Josa, que es un tipo, al profesor Roberto Cox Salomar. Y te puedo decir, el mismo que tenía mucha simpatía pública, el mismo David Beniel, que estuvo en el deporte, y a toda esa gente les cortaron la cabeza, punto, y se acabó. Los mismos delgados del partido, y que tienen un partido alicaído, que yo no sé para dónde van, pero yo veo un barco a las millas del mundo hundiéndose cada día más. Menos personas. Menos. Y fíjate, hay algo que aunque no lo queríamos estar, esto también es un problema a largo plazo. Y te voy a hacer esta anécdota. Cuando yo me criaba, en mi casa éramos tres hermanos. Mi padre era cortador de caña y mi madre ama de casa. Mi papá trabajaba en la zafra. Cuando en la zafra empezaba, pues, tú sabes que es cuando se corta caña. Sí, esos cinco o seis meses. Cuando no había zafra, le eran lo que llamaba el tiempo muerto. En el tiempo muerto, mi papá cogía cupones. Ese tiempo eran los food stamps. Cuando empezaron los cupones. Entonces, tan pronto mi papá iba a empezar a trabajar, iba a la oficina de servicio social, a fusionar los cupones, que ellos le decían, a reportar que iba a empezar la zafra. En ese tiempo quitaban los cupones. Yo cuando empiezo a crecer veo eso y le digo un día, papi, tú eres bien tonto. Y me dice, ¿por qué? Tú eres bien tonto porque aquí nadie de los que pica caña lo reporta. Y él no me dijo nada, pero yo lo veía siempre que lo reportaba. Hoy día le doy gracias. Era una escuela que te estaba dando. Le digo, gracias, papi, muerto como está, porque el mejor ejemplo me lo predicó, pero me lo predicó con su actuación. Porque el haber hecho eso a mí me enseñó a que no se roba. No se roba. Y eso tenemos que enseñarlo en la casa, mira, que no se roba. Traíste una anécdota con mi papá, que mi papá siempre tuvo negocios, pero yo recuerdo el último negocio donde yo era más activo porque ya estábamos en la administración. Mi papá tenía almacén de provisiones en Aguada, el almacén La Paz de Aguada, en el mismo pueblo, es de mi papá. Y yo recuerdo que llegaba, era para cuando los cheques de seguro social llegaban por correo los días 3. Y yo recuerdo que había gente que venía y le pagaba al país la compra, $800,000 con cheque. ¿Y cuántas veces mi papá sacaba un billete de 10, un billete de 5, un billete de 20? Porque cuando sumaba habían dado de más.
Si daban de menos, él decía, pues ya lo cobramos mal, pero si daban de más, y cuando tú ibas a entregarte, mi papá lo cogía en la factura nueva y le ponía ese billete de 10, de 20. En aquel entonces yo tenía 15, 16 años y lo que tenía en la mente, wow, con esto yo voy al cine, con esto yo lleno el cajón mío, con esto yo le regalo algo a la novia. Pero era que llegaba hasta allá y había que entregarlo, porque si yo no me cojo esos chavitos, y cuando viene don Pedro, por ejemplo, Pedro López, un cliente que allá de Las Marías, que ya falleció, don Pedro le llevaron los 20 pesitos que fue que me los dio de más sin querer en la compra. Y don Pedro, no, a mí nunca me dieron. ¿Y quién? Cuando papi buscar. No, yo creo que era muerte súbita. Cuando me miraba muerte. Pues mira, eso quizás era lo en aquel entonces, cuando tú estás joven, pues quizás eso era lo que me aguantaba, pero es conforme con lo que tú dices. Y era un ejemplo, porque gracias a Dios nosotros somos 5 hijos, todos somos 5 empresarios, y nadie tiene que decir que ninguno de los previos me va. Estamos haciendo actos ni de conjunción y estamos jugando a nadie, porque eso fue lo que aprendimos con nuestro padre. Pero esas cosas se enseñan en el hogar. Sí, señor. Y si tú no lo enseñas en el hogar, no puedes nadie aspirar aprende a tener políticos honestos. Nadie, es verdad. Uh-huh. Esto, y vemos, y pues no sé, que es que estamos viviendo en una época que, mira hasta dónde hemos llegado. Yo creo que la época más activa para las agencias de investigación federal, porque las de aquí es letra muerta. Perdóname, sí, Domingo Emanuel, sí, sí, y que es mi amigo, aquí es letra muerta. Si llega, ya yo cuando llegó a justicia, yo me dije que una investigación política, bueno, si es PNP, yo me echo a reír. Si es popular, pues podría ser que tenga algún método. Lo mismo pasa con la Oficina de Ética Gubernamental, y lo mismo pasa, y más todavía, cuando yo escribo mucho, el panel del fiscal especial independiente. Dime un caso de los últimos 10 o 15 años que hay que tú digas, un caso trascendental que la oficina del FEI llevó en juicio y condenaron, porque si usted lo hace malo, usted tiene que ir a la condena. Y eso de condenitas de 6 meses, no, conmigo, yo tengo a veces gente que se coge una probatoria de 3 años porque tenían 5 cigarrillos de marihuana. Entonces usted le joba al pueblo de Puerto Rico, se queda giendo y le dan 6 meses de... Que nadie va a investigar a esos políticos. Restricción domiciliaria o servicio comunitario. Servicio comunitario. No, no, aquí tenemos que ser justos. Aquí, tú dices ahorita, tenemos un país... Uh-huh. Que está sobrelegislado. Muchas leyes aquí, los políticos, para salir en la redes rápido. Mire, el que tenga marihuana, vamos a meterle 40 años de cárcel. Y todo el mundo, como yo no la uso, chichija. ¿Y sabe cuándo la gente se queja? Cuando le cogieron al sobrinito, cuando le cogieron al nietecito, cuando le cogieron al vecinito, porque eso es un problema. Es un mal social, para los que sea un mal social, porque, por ejemplo, el cannabis está permitido ahora con licencia y se va eventualmente a permitir con su licencia a conducir. Porque es una cuestión de adulto y porque la falacia de que eso te hacía daño, eso ya se cayó por el chojo. Esto, pero desde ese vista, desde ese punto en particular, o sea, nosotros que tenemos una legislatura que lo que hace es metiendo a la gente cárcel y no estamos resolviendo los problemas. Entonces seguimos como una bola de nieve, nunca resolvemos el problema. Te va a la cárcel en Puerto Rico y lamento decirlo, aquí no hay rehabilitación posible. Porque no, ninguna. Hay política pública que dice, pero hasta ahí llega. Porque el problema es que usted, lo primero es que somos locos metiendo a la gente a la cárcel. Entonces, mira el ejemplo que tenemos. Usted tiene 5 hijos que yo me digo, bueno, 2 años de cárcel, 3 años de cárcel. Usted se jodó el capillo, Julia Heller, 6 meses. Uh-huh. Maritere, 6 meses. Y por ahí podemos amar el montón de gente. Y ya verá que el gobierno federal quiere sacar a la gente de circulación. Pero tú verás que ninguno va a ir, pues le metieron 10 años al alcalde tal por jodarse hasta el capillo. Se puede jodar el capillo, va a ir 6 meses, va a pagar como 100 o 200 mil pesos de abogado y como quiera le va a sobrar. Levantan las manos, cooperan y son lenientes con ellos. Y son lenientes. Ahí estamos mal. Estamos mal y me apena a veces que en el propio gobierno federal, que es tan estricto para tantas cosas, los jueces deberían decir, espérate, no, ¿qué tú hiciste? Jóvate, no, te vamos a meter un mínimo de 2 años en la chirola y después damos 3 de probatoria. Porque es que tienen que aprender. Todo el mundo se está zafando por la fácil. Fidel, ¿quién ahora mismo de los niños quiere ser policía, quiere ser bombero, quiere ser maestro? Ninguno. ¿Qué quieren ser todos? Antes nos peleábamos chiquitos, sí, por ser algo de eso. Ahora quieren ser, yo soy reggaetonero, yo soy youtuber, donde se ve el glamour, el dinero, esa falta de sentido, ¿verdad? De riqueza, porque cuando tú vienes a ver esa vida es muy corta. Sí, señor. Lo que pasa es que ya hemos convertido nuestros ídolos, son ídolos con pies de barro. O sea, no hay fundamento, no hay cimiento. Y donde la parte económica es el escudo. Es lo más importante, se ha vuelto lo más importante. Vamos a ponerle fecha caducidad al dinero. No solamente en lo económico, porque es que no te vayas lejos, porque es que el problema es que eso no es en la política. Esto pasa en la parte económica, en la política, en el deporte. En la propia religión lo estamos viendo todos los días. Seguro, ahora es el evangelio de la prosperidad, ya no es el evangelio de Jesucristo, de la pobreza. Mateo, Lucas, Juan, no, ahora es un quinto evangelio, que es el evangelio de prosperidad, ahora todas las prosperidades, ese es el evangelio ahora.
Bueno, mi amigo Narciso Pagán Valentín, licenciado Narciso Pagán Valentín, hemos llegado al final de este tema interesante. Lamentablemente. Lamentablemente, como te dije, la vamos a pasar bien. Tú verás que se va a ir rápido y lo único que espero es que esta sea la primera de algunas visitas que usted seguro cuando pueda. Y cuando tenga la gana de levantarse temprano, que lo podamos llamar y lo podamos congregar para aquí hablar frente al público. Tu oficina y tu número de teléfono para que la gente tenga el beneficio. La oficina está ubicada en la calle Luis Muñoz Marín, número 14. ¿Se frente a la plaza, por ahí? Al lado de la plaza. Está okay, cerca. Cerquitita, sí. Y el teléfono 787-826-5270. Allí estamos. Tú haces de todo, general. Práctica todo, general, sí, de todo. Sí, hasta calcula 100 millas, como Pérez Villa me va. Todo, seguro. Gracias, amigo, por acompañarnos en otra edición de Controversial. Recuerde que en el canal, nuestro canal de Sistema 603 de YouTube, lo vamos a pasar ya en horas de la tarde. Alejo hace la diligencia para que lo tengamos allí cuando usted quiera referirse a él, cuando usted quiera escuchar el punto de vista de nosotros. Así que los esperamos. Déjame adelantarle que próximamente vamos a tener un programa que estamos tratando de cuadrar de lo que se llama equidad de género, y vamos a tener una persona de la Liga LGTB, todo ese montón de cosas, para hablar desde ese punto de vista, porque son personas también que tienen derecho a que se les respeten sus derechos. Así que buen fin de semana y nos volvemos a escuchar y verle, Dios mediante, la próxima semana en Controversial 603.